creo que tomaches una decisión, seguramente fai uns anos, moi acertada, que foi a de adicar a vosa vida a formación, ao coñecemento. Eso é unha decisión que unha vez se toma para toda a vida, para longo de toda a vida. Eu estou convencida de que hoxe aquí temos xente con moitísimo talento, xente todas vos moi nova, que tedes moito que aportar a esta provincia de Pontevedra. Bueno, ya va a ser casi 3 años, un año estuve como becaria y ya llevo 2 años contratada por Marechada. Entonces, vamos, por mi parte yo encantada de este plan de práctica porque es una oportunidad genial para entrar en el mundo laboral que normalmente es muy difícil que nos la den, ¿no? Si no tenemos experiencia. Entonces, una vez dentro, si tú eres capaz de buscar qué necesidades tiene la empresa o qué puedes aportar tú nuevo, tienes muchas oportunidades después de poder trabajar, tanto para esa empresa o para otras empresas del sector. Mini, ¿vale? En casilla, prejuzga, ¿vale? Entonces ahora, bueno, es que los jóvenes de hoy en día, pero que cuando yo también empecé a trabajar, también lo decía. Y 20 años atrás también lo decía. Es decir, eso siempre es una coletilla que formará parte século por século. Y entonces vamos a dar la vuelta a eso. Y de vos depende. Quitar esa lacra que vos persigue un pouco a vos e aos que veñen a continuación, Pois a xeración xa está. E que significa a xeración xa está? Que cando ao mellor un compañero en traballo, o jefe, jefa, vos di, oye, mira, Menganito, Mario, María, non sei que, había que facer isto, xa está. Cando ven un compañero, o jefe, ou a jefe, vos di, bueno, había que facer eso, ¿qué ides a decir vos? Cada vez que pone subir empregos, o primeiro que se pide, experiencia. Claro, cuando sales da universidade, o acabas de rematar formación profesional, descoñecemento, pero experiencia non tes. E aí había un hándica, unha dificultade, e dai naceu este plan de práctica laboral.